Bienvenidos a All Access Racing Team, un programa dedicado al deporte motor. Y luego, así voy a dar la bienvenida a las chicas guapas que están aquí con nosotros. Soy Uriel Calderón, no se despeguen durante esta transmisión. Diana Román, que está aquí ya lista para estar con todos ustedes esta hora. Y bueno, la belleza que no puede faltar de Model Brasil en los mejores eventos. Y qué mejor en esta transmisión del estudio totalmente en vivo. Aquí está Chicalú con nosotros, guapísima. Así es que, pues bienvenidas, ¡aplausos! Muchachas. Muchachos, tenemos. Ahora sí que ustedes no se pueden quejar porque ahora sí la belleza femenina, como siempre, nos damos a la tarea de demostrar, ¿la verdad, Diana? Sí, claro. Y la verdad es que como siempre que me encuentro en eventos o que nos escriben aquí en las redes sociales o en la página de internet o por mensaje, acerca de Diana, por favor, ¿por qué no invitas a tus amigas? Pues por supuesto, yo tengo que tener bien contento al público y a todos los fans de All Access RT, y por eso Chicalú hoy nos acompañó. Uy, yo tenía como unos, por supuesto, como unas 48 horas que no veía a Chicalú. Por ahí, eres la envidia de todos. No, lo que pasa es que estuvimos en la semana, toda la gente que va a asistir al 2 y 3 de marzo a la expo, bueno, más bien ahora al Audiocar y todo terreno, pues las chicas de Model Brasil el día de antier estuvieron presentes allá en lo que es el periódico Mural, donde se hizo una sesión de fotos con autos especiales para que las chicas estuvieran modelando ahí y para que salieran semana a semana con la publicidad de esta gran, de este gran evento que tenemos. Y bueno, saludando a Chicalú, ¿cómo estás? Gracias, y nuevamente muchas gracias por la invitación. No, aquí estamos, y gustazo, es tu caso, ya eres parte de All Access tú, no pasa sí, nada. Sí, parte del inventario. Claro, por supuesto. Sí, si nos empiezan a hacer ahí una auditoría y falta Chicalú, pues ahí le decimos al Rafa que qué onda, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Pero no, esperen esas publicaciones del metro ahí en Mural, porque las chicas de Model Brasil, además con unos autos y unas camionetas excelentes, saludamos al buen Ramón, al buen Eurolalo y a todos los participantes que estuvieron ahí llevando sus autos. ¿Qué tal se la pasaron? Excelente, los chicos que llevaban los autos realmente se portaron muy muy bien al 100, y no simplemente porque llevan los autos ahí, sino en todos los eventos nos los pasamos genial, y porque ellos son muy respetuosos. No, y además las chicas, que no pueden faltar, la belleza estaba todo lo que da. Así es, por ahí, ¿cuántos fuimos? ¿Seis, no? A ver, vamos a contar, te vamos a platicar de eso. A ver, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué estabas haciendo tú ahí? Como sabes, platícame. Nosotros siempre nos esperamos afuera. No me va a dejar mentir, Rafa, porque pasan el auto, pasan la chica y no nos dejan entrar. Entonces, como no nos dejan entrar, pues ya nos quedamos afuera a gusto, tranquilos, portándose de bien. Mando un saludo a Osmin, que ahí traía el fiestón. El amigo de Paola. Paola, muy buen trabajo en no dejarme entrar. Pero todo bien. Bueno, Rafa, ¿qué les puedo decir? A Rafa no le pegan, al contrario. Rafa andaba organizando. Que tú entras, tú sales, y nomás faltaste tú, Dianita. Él es jefe. Faltaste tú, Dianita, con ese bikini que nos los has prometido durante ya. Puras cinco, promesas, ¿no? Puras promesas. ¿Para cuándo? A ver, ya acabamos empezando. Yo creo que si llega a las 150 compartidas, me pongo bikini, si no, no. Pero bien. Si llega a las vistas, ¿verdad? Vistas. Pero si llega a las 300, me pongo lencería. ¡Ah! Muchachos, bueno, esto señores, se está poniendo la verdad bueno. Es que son las 9 de la noche, ya manden a sus hijos a dormir, esto ya está muy tranquilo, no pasa nada. Tenemos porque aquí hay fuego en la pista. Hay fuego en la pista, ya saben. Es que de repente nos tratamos de portar bien. Y tenemos invitados, todo el rollo. Tratamos. Pero ahí en la transmisión en vivo, pues los muchachos están ahí, que las de Model Brasil, que las queremos ver cómo están en el escenario. Y que, bueno, pues ahí está. Y nosotros,
Pues nosotros no ponemos la cuota, ahí las mismas chicas son las que la ponen. ¿Y tú qué onda? Si llegamos a unas 600, así no. como venimos al programa, digo, no pasa nada. Mira, yo acabo que las señoras que están aquí apoyándonos, es puro cotorreo, no me puedo pasa nada. No me puedo comprometer. Oye, porque ve el cuerpo. Los invitados se nos están asustando, no se crean, es puro cotorreo, no pasa nada. Señores. Ah, no, pues está bien. Abraham, a ver si te queda uno. Vete a organizar. Ahí está. Miren, hasta me puse a sudar. Señores, tenemos un invitado que más al ratito va a pasar con nosotros a platicar. Es el buen amigo Leo de Steel Audio, que está aquí con nosotros y que más al ratito va a platicar de todo lo que hace ahí en su establecimiento, que muchos de los autos modificados pues ya lo conocen. Pero vamos a arrancar con la información que aconteció el día de hoy. Diana, el equipo de Haas de Fórmula 1 ha presentado su nuevo BF-19, un auto con el que va a correr en esta actual temporada, un auto que se asemeja a muchos que han mostrado este diseño elegante, negro con dorado, y yo de entrada, siempre desde chico, nunca se me va a olvidar que tenía dos autos preferidos, era el Young Play Special, que era el negro con dorado, del equipo Lotus, y también pues el McLaren de Marlboro, que era un blanco con ese rojo característico que tenía McLaren y que obviamente lo conducía el más grande de la historia, el grande de grandes. Y pues lo estamos viendo en este momento. Ahí está, Diana, ¿qué te parece? La verdad es que me enamoré. Tengo que decirle a toda la gente que mi color favorito, como dicen ustedes, es el color negro. Ya les he platicado todo el tiempo. Que por eso vienes de negro, claro, sí. ¿Sí o no, Chicalud? Es nuestra favorita, nuestro color favorito. Y el dorado, por supuesto, mira, porque va con el oro, con el brillo. Una fotografía para que vean que más o menos se parece a lo que es el diseño. Este es un auto Lotus que en los años 1900, en los 90, estuvo recorriendo la Fórmula 1. Y bueno, pues ahí está. Sabemos que este equipo ha ido creciendo año con año. El año pasado, pues tuvo buenas carreras con sus pilotos ahí, sobre todo la segunda parte de la temporada. Y estamos viendo en esa fotografía que traen un patrocinador de lo que nosotros ya conocemos, ¿eh? Es la NASCAR PIC México. Y ahora Haas mete a PIC, lo que es un patrocinador de unos lubricantes muy conocidos allá en la Unión Americana, y ahí está como patrocinador. Es que hay que comentarles también que esta escudería es originaria de Estados Unidos, de allá por Los Ángeles, California. Más o menos, ahí con los californianos. Los californianos, es gringa, y la verdad es que estuvo también, recordarles que estuvo el mexicano Gutiérrez. Esteban Gutiérrez. Mi querido Esteban Gutiérrez, ahí pues dando unas vueltecitas ahí en la Fórmula 1 con esta escudería, que bueno, uno de sus colores característicos era el rojo, pero pues ahora drástico cambio total. Yo podría atreverme, sin herir sentimientos, a decir que es mi diseño favorito de esta temporada. O sea, por diseño todavía no te estás esperando. Señores, el 13 de febrero presentan el nuevo auto de Checo Pérez. Va a estar padrísimo. Vimos que ahí la Pantera Rosa se hizo presente la temporada pasada con sus autos totalmente rosas y que llamaba mucho la atención en la pista, pero vamos a ver con qué nos sorprenden. Hay un nuevo patrocinador. Se me hace muy bonito y el color Pepto Bismol, también el rosita como el de mi querida Chicalú, pero ella no me va a dejar mentir. ¿Nuestro color favorito cuál es? Primeramente nos gusta el negro. Ahí está. Y en segundo lugar el rosa. Aunque saquen lo que sean. Oye, para que les ganen a este estilo. No son las chicas normales, no. Las chicas les gusta el rojo pasión, algo así, pero no, acá el negro más elegante. A nosotros el negro, ¿verdad, Chicalú? Todo el rollo, pero pues ahí está la información. Y señores, próximamente el rosa. Próximamente les vamos a mira, a mí el negro y el Chicalú el rosa. De NASCAR, el calendario que ya está saliendo y que nos acaban de dar una... Pues por ahí una mala noticia, porque el 2018 tuvimos dos fechas aquí en Guadalajara y parece ser que solamente NASCAR PIC México viene con una sola fecha, así es que vamos a ver si tenemos la oportunidad de que se decida la organización en cumplir esas dos fechas que la verdad
hacen muy bien al automovilismo y Saben qué que mejor que aquí. aquí está la ganancia, aquí está la gallina de Aquí los está el huevos de ganado, iba a oro, aquí decir, está sí, la cómo no, onda. O aquí está sea, la afición. me imagino que deben de tomar en cuenta que somos la mejor afición de todo México, bueno, México y Guadalajara, ¿o no? Entonces sí se me haría como un poquito descabellado que nos quitaran las dos fechas. Se supone que esto es un anuncio previo, ya van a hacerlo oficial, hay que estar al pendiente, muchachos, porque esta noticia no nos deja muy felices. Y bueno, pues ahí está, para que estén al pendiente de todo el calendario, estén al pendiente también de nuestras redes sociales porque tenemos muchos eventos, lo que es el off-road, motociclismo, se viene el kartismo el próximo Llenísimo. 24 de febrero, la Fórmula Karts a todo lo que da, señores, ahí en el Kartódromo Oscar Casillas inicia ya este rollo de los campeonatos de kartismo, pero bueno, ahí en las redes sociales nosotros los vamos a estar informando de todo lo que vamos a estar cubriendo. Diana, antes de irnos a corte comercial, yo quiero darle una vueltita a Chicalú porque luego va a Claro. pasar nuestro invitado y nos van a pegar y no vamos a poder hacerlo. Entonces, aquí con mucho gusto vamos a darle la vueltita a Chicalú ¿Pero para sí todos los quieren vuelta chicos. o no, Ahí está, así muchachos? como no. ¿Quieren vuelta, señores, allá? ¿Sí o Sí. no? Ahí está, mi amo, me da Ni modo, permiso. la El gente lo jefe, pide. ahora sí, vueltita de Chicalú aquí presente, ¿cómo no? Vueltita. Ahí Acá está. más adelante, que se vea bien, ¿no? ¡Ándale! Más ¡Qué bárbara, adelante. Diana! Tú Aquí, la vas a aquí. acompañar. Ah, claro, Ahí mira. está, Yo ahí te está. acompaño, por Vámonos. supuesto. Ahí está. Las Vuelta, chicas de vuelta. Model Brasil presentes aquí con nosotros. Ahí está Diana Román, Uy, no, ¿cómo yo no? ando de También. negro, no se me ve nada. Y ahí está, presente. Vámonos un corte. Regresamos, señores. Tenemos a Leo de Steel Audio. Audio Cari Todoterreno 2019. Presentado por Pioneer. Te invita a ser parte de este gran acontecimiento. Este próximo 2 y 3 de marzo, la calle 2 será el lugar que tendrá más de 22.000 metros cuadrados de entretenimiento, con más de 300 vehículos de exhibición y competencia de sonido SPL, SQ, Open Show, Tuning y Bar Race. Pista de UTV y ATV, reto instalador, área de detallado automotriz, área de autos exóticos, área de autos clásicos, área de Muscle Cars. Y si tu club se inscribe en el preregistro, tendrá derecho a un descuento especial. Ya lo sabes, este próximo mes de marzo la diversión será para toda tu familia. Audio Cari Todoterreno presentado por Pioneer, donde las mejores marcas buscan sus distribuidores. Buscan sus distribuidores. Bienvenidos a su casa, Romero Barber Club, donde te brindamos el mejor de los servicios. Manejamos cortes americanos, europeos y tendencias 2016-2017. Donde contamos con la más amplia gama de productos para caballero. Haz tu cita. Donde somos especialistas en darle forma y mantenimiento a tu barba y bigote. Somos un equipo de profesionales. Te invitamos a que vivas la experiencia aquí, en tu casa, Romero Barber Club. Señores, ya estamos aquí de vuelta totalmente en vivo en All Access Racing Team. Bueno, dándole la bienvenida a un gran amigo que es el buen Leo de Steel Audio con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi Leo? Bienvenido.
Pues estoy súper bien, Uriel. Muchas gracias por acompañarnos en el programa, ¿verdad? Allá a toda la gente que está conectada, todas las preguntas que tengan para Leo, a los que ya lo conocen, ya saben que los mejores productos de audio los tiene mi buen amigo Leo, y a los que no lo conocen, pues él nos va a platicar todo este rollo, Diana, que ya tiene mucho rato ahí, muy conocido, mi buen Leo. Famosísimo, ya toda la gente lo ubica perfectamente, pero también a la gente, la muy poca que no te conoce, platícales desde cuándo está este establecimiento para que nos vayan conociendo. Mira, ya en el ramo tenemos 14 años, ya en el área de AudioCar. Con la nueva sucursal tenemos 4 años, que es la que nos está dando más clientela y más oportunidad de darnos a conocer. Bueno, aquí con el buen Leo, si ustedes ya lo conocen, pues tienes 2 establecimientos. En los cuales, pues, platícales dónde te encuentras y, bueno, empezar a platicar todo lo que son expertos en audio, pero, pues, todos los servicios y además los grandes productos que tienen. Claro que sí, Uriel. Tenemos, de hecho, es multiservicios porque tenemos polarizado, tenemos también lo que es instalación de audio, diseño de cajones, alarmas, GPS, todo lo que es seguridad y audio automotriz. Todo. ¿Y también audio en competencia? Audio en competencia no mucho, porque la mayoría de nuestros clientes son de audio callejero o SQ, pero tenemos amigos que van a competir y los apoyamos también. Entonces tenemos quien nos apoye en el área de competencia. ¿Y dónde se Más encuentra? Que nada para SPL. Estamos ubicados en Avenida Patria 2395, que ahorita es la imagen que están viendo, y también tenemos otra en Avenida 8 de Julio 3709B, esquina Jesús Reyes Heroles. Y pues siempre tenemos mucho trabajo, bendito Dios, y pues realmente la gente queda satisfecha con nuestro trabajo. No vayan a pensar que Leo, cuando tomó las fotos, le habló a la gente, y pónganse ahí en la cajuela como que están haciendo, como que le estamos poniendo el audio, ¿verdad, Diana? No, son clientes naturalitos. Establecimiento que siempre está lleno, para que vayan agendando, ahí se comuniquen con él, hagan sus citas y también hagan sus cotizaciones, ¿verdad, Leo? Claro que sí. De hecho, tenemos mucho personal ahí en la tienda y tenemos estos productos que están ahorita pasando en pantalla, y tenemos siempre alguien que los va a atender, tanto para dar cotizaciones como para hacerles el trabajo. Siempre estamos muy organizados con todo el staff, y visítenos. Y de hecho, en la página de Facebook, ahí aparecen también los productos con los precios y todo lo que necesiten. Más ahorita que está lo de moda, lo de Open Show, lo de SPL, tenemos ahí equipos para venderles. Todo tenemos. Y pues también tenemos ahí para todos los amigos de clubes de audio, les ofrecemos el 20% de descuento en toda la tienda. Y a la gente que nos esté viendo ahorita también se lo vamos a hacer válido. Vámonos. Siempre y cuando nos digan que nos vieron en All Access RT. Ah, pues ahí está, señores, 20% de descuento si dices que lo viste aquí en el programa de All Access RT. El buen Leo le está dando a todo el público que nos está viendo en este momento. Y bueno, estamos viendo nosotros productos de los cuales manejas ahí en tu establecimiento. Y algo también que me llama mucho la atención es que muchos de los chavos que ahorita conocemos que tienen la oportunidad de traer un auto, a lo mejor de prepa, está hablando de chavos de 17, 18 años, que pues ya traen ese gusto por empezar a modificar los carros, pues que se acerquen a Leo, porque también pues tú puedes asesorar a estos chavos, y no nomás a ellos, o sea, a todo el público en general tú puedes dar asesoramiento, porque sabemos que no todas las bocinas tienen el mismo funcionamiento de acuerdo a la capacidad del auto que te lleven, ¿no? Por ejemplo, si un auto tiene mucha cajuela, pues le vas a poner un tipo de sonido. Si un auto no tiene tanta cajuela, pues le vas a poder aprovechar un poquito más con otro tipo de audio, ¿no? De hecho, le sugerimos al cliente que se ponga en nuestras manos, porque nosotros ya tenemos la capacidad de saber la acústica de su auto y de saber qué le podemos meter para que funcione mucho mejor. Porque de repente ellos traen una idea errónea de quererles meter mucho dinero, muchas bocinas, que no va a ser lo ideal para la acústica de su auto. Con poco podemos hacer mucho. Además, algo que también, Diana, cuando nosotros vamos a que nos hagan un servicio, y no nomás de audio, o sea, también en cualquier instalación, lo que nos gusta es que quien nos está
pues haciendo el trabajo sea limpio, sea bien hecho y que al final pues te entreguen un trabajo que vale lo que estás cobrando, ¿no? Pues eso sí, siempre nos fijamos más que nada en la calidad del trabajo, que tenemos que hacer una limpieza. A veces sí nos llegan trabajos ya previos hechos en otro lado y con muy poca calidad tenemos que quitar todo de otra raíz y otra vez a poner bien. ¿Por qué? Porque pues es nuestra reputación la que va a ir en ese sistema de audio. Entonces tratamos de darle al cliente, yo le digo a los muchachos, ¿saben qué? Háganle al carro el trabajo como si lo estuvieran haciendo en el suyo, así de fácil. Entonces, podemos tener la confianza de que claro van que a ser sí. 100% calidad porque están poniendo toda la integridad en la claro que de, sí, claro que sí, cliente, los ¿no? muchachos están muy capacitados, incluso yo me pongo a instalar porque a mí me gusta, o sea, dando ejemplo. Es mi trabajo, es mi hobby y me gusta. Desgraciadamente a veces no tengo tanto tiempo porque tengo que atender clientes, tengo que atender sí. proveedores, ando hecho bolas, pero cuando nos tenemos mucho trabajo, tratamos de aventajar pues, oye, todo. A mí también me gusta conducir, pero a veces lo hacen otros porque tengo que estar editando, produciendo, grabando, viajando, pero es algo de lo que nosotros pues sabemos aquí que es la pasión, ¿no? De tu trabajo y no por nada te ha mantenido y además te ha puesto en una esfera muy importante, Diana, porque cuando llegas a los eventos, pues desde que dicen que está Leo de Steel Audio, pues yo he visto que llegan, se te acercan y, bueno, conoces a muchos amigos, pero aparte llegan a pedirte consejos, ¿no? Sí, claro. Y lo que más me gusta de esto es que me ha acercado a mucha gente que yo antes no conocía. Entonces, de un tiempo para acá que me he acercado a los clubs de autos, entonces he hecho muchas amistades, la verdad. Y he aprendido de ellos, he aprendido muchas cosas en los clubs de autos. Se hacen los eventos y veo cosas nuevas, conceptos nuevos que yo llevo a mi tienda también, porque siempre es estar aprendiendo. ¿Te ha tocado, por ejemplo, en el lado femenino, te ha tocado que una chava llegue y le quiera poner ahí un sonidazo a su carro? Ah, claro que sí. Realmente hay mujeres que llegan y saben de audio, saben muy bien de audio. Mi esposa sabe más de audio que una mujer normal, la verdad. Porque, eso te iba a decir. Porque ella está muy adentrada. Ya se está saliendo el gallo, perdón. Ando malito. Mira, ella ha aprendido bastante. Ella ya sabe muchas cosas. Y de hecho, creo que en el mes de julio, por ahí así, posiblemente vaya un curso también especial para mujeres, para esto del audio. Oye, súper bien. Estamos viendo eso. Ya me acaba de oye, decir. Oye, pues apunta a Diana, super, ¿no? Super sí, súper interesante. Señora, llévese a Diana Román para que llegue y nos... Para que aprenda. Sí. Ese no, punto pero... iba a preguntarle, la parte de la pareja es muy importante para el éxito de negocio. Si ya tienen dos sucursales, es porque ya, obviamente, ahí se supieron hacer las cosas. Y me imagino que también está ahí al pendiente de los dos negocios. ¿Sí, antes no? de que me conteste, Leo, estabas diciendo que la pareja es muy importante. Claro. Pregúntale a Rafa. Y pregúntale sí. a Chicalú para que veas que es muy importante una confianza, un trabajo totalmente mucho. Profesional. Y bueno, ¿qué decir de Leo ahí con tu señora que es algo también muy importante para que Steel Audio siga avanzando? Claro que sí, pues aprovecho para darle las gracias porque ella siempre me apoya. Ahora que estuvimos en Jamay, sí. ella abrimos los domingos, recuerden, de 10 y media a 3 y media de la tarde y ella se la rifó con los muchachos. Claro, de repente, oye, mijo, un WhatsApp, oye, buscan esto y esto. Ah, sí, ya le la apoyo, pero ella se la rifa, ¿eh? Eso. O sea que de lunes a domingo, mi Leo. Así es, no descansamos ni un día y ándale. La semana pasada, de viernes a domingo, estuve en un curso de audio, entonces ella también se la rifó esos 3 días. A ver, ese Memo. Es el poder femenino. Memo Cos, jefe. Acá me está quemando que todo de lunes a domingo trabajan. Ahí, pautame de lunes a domingo también. Aquí vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo. Así es que ahí luego nos pasamos. Ah, no se crean. La verdad, déjenos nomás el jueves. Unas repeticiones, sí. ¿no? También. Apenas así la armamos. ¿Sí? Porque tenemos que ir a los eventos. No, imagínate. Si All Access no va a los eventos, ¿cómo le hacemos? No, y luego de repente los veo que ya andan en Estados Unidos, que ya andan en otras partes de México. Digo, no, pues es pesado. Estar viajando sí, es muy pesado. La verdad entonces, es que sí se mis respetos para ustedes. Yo entiendo, porque si yo, ahora que voy a algún evento, como se aproxima el del bikini, y pretendo estar ahí, pero posiblemente no vaya a poder estar en persona, pero
habrá alguien que me represente. Uh-huh. Ahí vamos a hablar con el Pollo y vamos a estar apoyando. Porque me gusta apoyar a los clubes de Caraudio también. Tú sabes que unos regalitos, que los rifen, que los sorteen, como sea, pero ahí estamos apoyando. Ay, yo abusando de tu buena voluntad. Abusando de tu confianza. Diana, haz dijiste tu trabajo, regalitos, regalitos, y pues yo así como que me emocioné. Claro, yo sé que la gente que nos está viendo también se emocionó y que les encanta ver todos nuestros invitados y todo lo que presentamos, pero también aman los regalos. Señores, les voy a decir una cosa. Un poquito, les voy a decir una cosa. No crean que hacemos junta antes del programa, o sea, nos llegamos, nos metemos. Saludamos a los invitados. No crean que les... Oye, Diana, túmbale regalitos allá al invitado. No, no. Eso ya lo trae mi chava. Ya lo trae. Y además, mis respetos porque siempre se pone la camiseta por el público que siempre nos está viendo. ¿A poco no, Carnacha? No, Leo, por supuesto. No, yo también me pongo siempre la camiseta. La verdad, tú sabes. En los eventos que hemos estado y yo siempre... ¿Por qué? Porque hay que retribuir un poco... A los que les bailan a las chicas. Exacto. Sí, exacto. A los aventados. Mira, si no estuviera Leo de Steel Audio, la verdad es que, Chicalú, tú sabes, tenemos que dar regalos para que se incentiven los muchachos, se suban y que aún y con que están las esposas, que fíjense que en Jamaica ahora las esposas eran las que subían a los chavos. Te tocó ver, mi Leo. Uno está en el escenario ahí. Bueno, van a bailar las chicas, y no, las esposas subiendo. Órale, para eso te traje a trabajar con las chicas. Vámonos. ¿A poco no, Chicalú? Ya con los regalos. Ahora no hubo concurso de pareja. Ahora no hubo concurso de pareja, estuvo más tranquilo que allá en Poncitlán, pero es que me hizo falta Chicalú. Mis respetos para las demás chicas que estuvieron, muy buen trabajo, pero como que cuando va Chicalú, como que, pues, ya saben, es la chifa. Entonces, como que tengo esa confianza porque, pues, Rafa no me regaña, ¿verdad? Y las otras chicas, pues, a lo mejor sí nos regañan, pero allá en el bikini nos desquitamos. Ahí está. Y bueno, también quiero decirles a todos ustedes y Leo también invitar a la gente. Hola, CSRT va a estar presente este próximo 17 de febrero allá en el Sport Cards en Silao, Guanajuato, en el Parque Bicentenario. Es el próximo evento que tenemos en puerta. Son las finales nacionales de la NTCA para todos los que estuvieron sacando puntos de diferentes modificaciones y de diferentes eventos donde estuvieron participando en competencia. Pues este próximo 17 de febrero, ahí va a estar a todo lo que da este Sport Kart. Mis respetos porque el buen Ulises está haciendo un gran evento. Antes se hacía en Manuel Doblado, ya te ha tocado estar presente. Diana, sí, claro. Platícanos la experiencia que has tenido. La verdad es que muy gratificante porque de repente les voy a contar algo. Se veían como seriecitos, a lo mejor como que las mujeres allá mandan y los tienen bien apretados. Y se fueron, los fueron soltando poco a poco hasta que se deschongaron. Yo creo que no los dejaban nunca. Pero es año con año, mira, Diana, porque pero el primer año. Poquito, mira. El primer año, la verdad, las señoras no me los dejaban subir al escenario. Nada. Hasta cintarazos les pegaron en el escenario por subirse a bailar con las chicas. ¿Te acuerdas, Chicalú? Después, el próximo año, como que ya, es más, las señoras se iban a comer y dejaban a los chavos ahí. Aflojaron poquito. Pero después, Diana, ¿qué tal, eh? No, parece que los tenían amarrados y órale, les abrieron la puerta. Me acuerdo que ahí fue el legendario Scooby-Doo Papa, ¿no? Fue la hazaña, el video más famoso de Chicalú el año pasado, Emmanuel Doblado, no esperábamos que pasara eso, un video muy viral, que saludamos a todos los papis. Gracias, Rafa. Este club fue conocidísimo por ese baile que aplicó el buen Rafa. Y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo para poder estar en el escenario cotorreando. Pero bueno, son las experiencias que se viven en este evento y este próximo 17 de febrero. Ahora vamos a ver, pues, qué nos toca vivir. Y bueno, Leo, pues ahí luego esperemos que te toque asistir. Esta vez va a ser en el Parque Bicentenario, un parque, la verdad, pues muy pintoresco. Y además que... pues es un parque que para llenarlo de autos está súper cañón y yo creo que Ulises ya está haciendo enorme. Donde van a poder disfrutar de muchísimas exhibiciones como de los Monster Cars. No, es que estamos hablando, pues pueden caber yo creo que hasta 1,000 carros. Porque está enorme, o sea, yo creo que más. Porque hay explanada. Sí, o sea, el Parque Bicentenario está grandísimo. Obviamente, pues van a ser una zona para cada área. Uh-huh. Va a haber un pabellón ahí de autos pues clásicos exóticos. Entonces, están haciendo muy bien. Fue la rueda de prensa. Saludos a toda la gente, sobre todo el gobierno de Guanajuato, que está apoyando mucho este tipo de movimientos y que nosotros, pues, ya estamos listos. Eso sí, nosotros ya tenemos nuestro hotel reservado. La chica de Mueble Brasil también, ¿ya? ¿Todo bien? Por ahí estamos checando unos pequeños detallitos, pero ya sabes. A ver, esos detalles que estábamos viendo era porque... Dice Abraham que él está... Porque
nos iban a, hay que decirlo, señores, nos iban a cepillar a las chicas de este evento debido a que el gobierno, pues en el Parque Bicentenario no estaba... Estaba teniendo un estilo conservador, ¿no? Del evento. Así es. Un poquito más conservador, y, más tranquilo, más relax. Y pues resulta ser que de repente ahí... Pues como que dijeron, oye, pues sí, van a hacer falta las chavas, porque pues los autos sin chavas, pues hagan de cuenta que además, no existen. Además, no hay un evento si no existen chavas, si no existe ese ambiente. Exacto. Entonces, pues Model Brasil para eso se pinta solo. Y bueno, Ulises, pues ahí le tiene sorpresas para todos ustedes. Hasta ahí les podemos decir. Ahí está. Y bueno, continuamos con el buen Leo. ¿O tenemos corte comercial, mi buen Abraham? A ver, ¿seguimos con Leo? Sí, claro. Ah, bueno, seguimos con Leo. Cinco minutitos más y nos vamos a corte. Sí, mi producer está allá en otro lado. Él está allá armando su cotorreo allá en Guanajuato, mi Memo. Pero usted se va a ir a Mazatlán conmigo, así es que no pasa nada. Vamos a un corte comercial y regresamos ahorita. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETVA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, Escuela para Triunfadores, Calzada del Campesino 1039. Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Señores, regresamos aquí al estudio. ¿Hay ambiente en el estudio, sí o no? Claro, sí. Para eso tenemos a la Bram, ¿verdad? Por supuesto. Ahí está, bueno. ¿Dónde estás, Ángel? Ahí está, señores. ¿Cómo vamos con esos números? ¿Qué te parece si mandamos saludos a toda la gente que está conectándose con nosotros? El Panda Solillo Martínez dice saludos a todo el staff de parte de Vieja Escuela Volt. Saludos al Panda y a toda la Vieja Escuela. Daniel Vázquez dice saludos al Access Club Sahal presente en la Expo. Eso es todo, Club Sahal presente, cómo no. Jesus dice saludos, señores. Mi buen Jesus, allá lo vimos en Jamaica. ¿Sí ubicas a Jesus o no? Luego te lo presentamos. No, es de los de Cosa Sin Reglas. Así se llama su club. Bueno, el club que pertenece. Dice el buen Sergio Arellano, ya llegué. Saludos a Diana y que ya salga en bikini. Dice el buen Sergio Arellano. ¿Cómo ves? Aplaudiendo para que salgas en bikini. ¿Cómo ves, eh? Oh, my God. No, es uno de los chavos que no se pierde el programa y que está totalmente enamorado de mí. Es el fan número uno. Yo lo sé. A ver cuándo vienes para acá, Sergio. Aquí te invitamos al programa totalmente en vivo. Pues mínimo para que te tomes una foto aquí con Dianita Romana. ¿Cómo no? Igual y te firmo la camiseta, mi amor. Vámonos, se van a poder hacer los osos que tres, pero tú eres la catedral, mi buen Sergio, no pasa nada. Eres el chido. No digas nada, está el programa. Ah, está el programa, sí, no pasa nada, no, todo tranquilo. Miguel Ángel Méndez, saludos a todos. Dice, Jesús, saluda y le manda un beso a Chicalú, Brasil, ahí está.
Yaeco Alejandra, saluditos. Saluditos. Como no, a mi esposa, que siempre también fan número uno, que siempre viendo el programa. Dice Sergio Arellano, ¿qué haces acá, Fer Palacios? Que anda ahí saludando a... Saludos a Fer, desde allá, desde... ¿Dónde anda? ¿En la Ciudad de México? Dice, acá ando de chismosa viendo el programa. Lili Ortega dice, saludos de parte de Club Low Style. Ah, está en Canadá. Ah, pues desde Canadá dice que te pongas bikini, Diana. Ay, sí, ¿verdad? Sí, aquí está diciendo. Ya mero me animo, ya mero. Y luego Rob Medrano, éxito, dice, muchas gracias. José Pérez dice, eso es todo, tío, echándole ganas. Saludos, mi buen José. Rafa Brasil, compartan para ver en la estería, dice. Ay. Ah, pues el buen Rafa ahí promocionando. Yo creo sigan que sigan sí dándole llegamos. Like para que Chicaluce. Roberto Chávez, solitario al 220. Un saludo a todo el Access. Ahí mucha gente que está. Ya llegué, dice el buen Pollo. Dice saludos a Leo. Y qué tal lo que me estaba perdiendo, dice. Ah. Pues ahí está mi buen Pollo. Aquí el buen Leo, está Chicalú, está Diana Román, ¿cómo no? Pues ahí está toda la banda. Y de este lado, cortesías, Pollo. No, espérense poquito, tranquilo. Relájense. Es hasta el 17 de marzo, señores. Y el buen Pollo. Todavía tenemos un mes. Unas 150 cortesías, pero espérense, tranquilos. Él nos va a llenar de regalos, no se preocupen. Anda vuelto loco, pero... No, y de aquí para adelante, mi buen Leo. Así se va a poner. Dice Chava Uribe, saludos, hola XRT. Una pregunta, ¿qué opinan sobre las insonorizadas de la cajuela? ¿Ayuda mucho o es mejor todo el coche? Y de pasada, regalen una vueltita de esa de Can Chicalú. Bueno, ¿contestas la pregunta? Sí, más o menos, claro, ¿entendiste? Claro que sí. Okay. A ver. Pues, mira, si vas a competir en SPL, pues no te conviene insonorizarla, pues. La cajuela sí, todo el coche no. Y si vas a competir en SQ, sí te conviene insonorizar todo el coche. Y ya depende, pues, de... Ahora sí que del bolsillo. Si no es competencia, Hay autos, depende del auto, hay autos que son demasiado escandalosos. Pero, o sea, lo mejor es insonorizar todo. Eso es lo mejor. Ya que tu bolsa te lo permite, pues ya es otra cosa. ¿Hay una marca que tú recomiendas? Mira, la mejor, pues es. Para mí es la marca. Ay, se me olvidó. Perdón, se me van las cabras de repente. Power, algo así. Power. No, no, no. No me acuerdo. Ahorita vamos a ver si se Dynamat. Dynamat es la marca. Es la mejor que hay. Claro, hay otras marcas muy buenas. Lo peor es andar sin insonorizar el auto, ¿verdad? Ah, sí. Pues es que le quitas la esencia, el ambiente, la fiesta, ¿no? Ahí está. Dynamat. Exactamente. Exacto. Bueno, de este lado, José Alarcón dice, saludos, somos Caja Jalisco. Dice Pollo, ups, mejor ya me voy, dice, no manches. No, no te vayas, Pollo, por dice favor. Dice el Pollo que no reconocía a Lulú, ahora resulta que no conoce a Chicalú. Pollo, ¿cómo ves? Ándele. Se me hace ya la que me voy, soy yo. A ver, Chicalú, te voy a pasar el micrófono, ya te andan desconociendo. A ver, vamos para ¿qué acá. ¿Qué pasó ahí? Dice con ropa. A ver. No te conoció con ropa. Con ropa, entonces así se perdona. Es que como siempre nos ven en bikini, diferente nos vemos con ropa. Ah, muy bien. Pero igual de bonitas, de todas maneras. ¿Cómo no? Dice que falta el chiquini. Espérame poquito, Pollo. Tú no te vayas de aquí, no te vayas. Dice, esa Chicalú es un desastre. No te creas, Lulu, te quiero. Dice, yo Salarcón. A ver. Ah, bueno, hay confianza. Ya se estaba enojando, Chicalú, dijo, ¿y eso? Denle like, muchachos, si quieren. Oye, bikini de Chicalú. El Pollo apuntándose para las cortesías de las finales nacionales. Pollo, vamos a hablar con Ulises y seguramente como tú las pediste, ¿cuántos programas faltan? Uno, ¿verdad? Porque es el próximo. El siguiente jueves seguramente ya vamos a tener cortesías para toda la gente que quiere ir para allá. De este lado, Alejandro de la Torre, saludos a todo el staff de Olax RT. Saludos a Alejandro de la Torre, de parte de Corsa Sin Reglas. Dice por acá, saludos de parte de Fast Brothers. Que por cierto, Fast Brothers es uno de los clubes que les gusta mucho el audio, ¿no? SPL, el buen Ángel es muy buen amigo, le invierte bastante tiempo y dinero en lo que es SPL. De hecho, él anda jueceando. También. Le tocó juecear ahí en Jamay. Muy, muy buen amigo. Pues ahí está, señores, haciendo buena chamba con la gente de SPL y nosotros recordándoles más bien los domicilios, ¿dónde te pueden encontrar? Sí. Avenida Patria 2395, esquina Anselmo Camacho, en la colonia Valentín Gómez Farías, y la otra sucursal, Avenida 8 de Julio 3709B,
esquina Jesús Reyes Heroles, en la colonia Polanquito. Y recuérdales desde a qué horas están abiertos, y sabemos que de lunes a domingo, como buen trabajador. La sucursal de Avenida Patria abrimos desde las 10 de la mañana a 7 de la noche, horario corrido. Eso. La sucursal de Avenida 8 de Julio, somos un poquito más flojitos, abrimos de las 10:30 a las 7. Súper bien. Sábados de 10:30 a 7, no, a 6. Y los domingos solamente sucursal Patria, de 10:30 a 3:30. Ah, súper bien. Para toda la gente que se va a ir a los eventos los domingos y que se les olvidó que claro. me falló X, los domingos deben de saber que está abierto con o el sábado, cerramos tarde, cerramos a las 6, entonces se les olvidó un cable, se les olvidó algo, se les tronó la bocina, el buffer o el ampli, córranle, ahí estamos. Mientras no les truenen la reversa, todo está bien, ahí nos esperamos, pero si les truenan la reversa, mejor quédense. Ahí sí no tenemos solución, ¿verdad, Leo? Oiga, muchachos, bueno, recordando. Ya ves que jamás andaban unos bailando ahí. No recuerdes esos malos momentos, pero bueno. Ahí estamos, ya jamás ya pasó y muy buen ambiente que se armó, sí, mi buen Leo. Claro. Pero recordando entonces, 20% de descuento a todos los que digan que vieron a Leo aquí en All Access, de Steel Audio. ¿Qué regalito dijiste que ibas a tener para hoy, para la dinámica? ¿Regalitos? Gánanos. ¿Qué regalito? Apuntando cuando se termine el programa. Claro. ¿Qué les vas a regalar? A ver. Mira, va a ser un regalo. Okay. Un solo regalo, pero creo que va a estar bueno porque hay mucha inseguridad. Veo en el grupo de presidentes de repente que se robaron un auto, que se robaron una camioneta, que se robaron una moto. Entonces, les voy a dar un GPS ya instalado por nosotros. ¡Sí! Para ese GPS tiene un costo de $1,700. Para que vean que sí jalo, para que vean que me pongo la playera también. Pero tienen que compartir, señores. Señores, es más, el ganador que saque ese regalo de Steel Audio y no haya compartido esta transmisión, no se lo vamos a dar. La verdad vale la pena, ¿a poco sí, no, Chicalú? Sí, sí. Claro. ¿Y o no, Diana? Sí, claro, vean en qué lugar les regalan estas cosas, la 1,700 verdad. Pesos. Vean. Es una... Pues ahora sí. Regalazo. Que nomás este regalazo. Leo, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto. ¿Quieres estar el próximo? Le damos la bienvenida a Leo. Gracias por la confianza al programa. Gracias por bienvenido. Todo el apoyo. Gracias a todo tu equipo de trabajo, a tu señora esposa, aquí a los familiares que vinieron. Y bueno, es tu casa y nos vamos a estar viendo en los eventos. Claro que sí. Y también quiero saludar. Yo creo que parte del staff que trabaja conmigo está viendo el programa. Claro. Entonces, muchas gracias porque por su apoyo estamos donde estamos, ¿verdad? Claro. A mi sobrino José, que ahorita me mandó a saludar, allí a Teo, a Mario, a Memo, que creo que no me va a ver, él no ve celulares, ¿eh? Pero ahí estamos, y a todos los clientes que ya nos conocen o amigos de los clubes. Es que sin ellos la maquinaria no jala igual, o sea, todo tiene que embonar para que vaya hacia adelante y ahí vas, mi buen Leo. Claro que sí, siempre nos respaldan. Bueno, con todo el respeto, ahora sí, Dianita, lo retiramos al buen Leo porque nosotros vamos a pasar a dar menciones y bueno, pues esta es tu casa, mi buen Leo, muchas gracias. Muchísimas gracias, es tu casa, bienvenido a All Access. Claro. Yo desde cuándo quería ya venir, ya tenía tiempo que hasta que se nos hizo los dos. Sí, ya, es que... ¿Te cotizas, Leo, te cotizas? No, desde cuándo ya queríamos, nomás que mucho trabajo. Señores, personal también de Asociación de Clubes Multimarca, ahí presente siempre en las juntas y ahí nos vamos a estar viendo, mi buen Leo. Y bueno, te invitamos a pasar de este lado, por favor. Claro. Para que vayas ahí con Abraham a firmar lo que es el regalo que vas a dejar esta noche. ¡Bravo! El GPS. Porque ahí el buen Abraham. Y quedó aquí una silla así como muy... vacía. Muy vacía. Y nosotros, pues, por lo pronto invitamos a Chicalú a que... ¿Quieren bikinis, sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! No, no pero oye, es que aquí no en qué medios el jefe se enoja. Entonces, hoy está el jefe aquí con nosotros. ¿Sí? Dijo que sí. Ah, dijo que sí. Señores, el señor Guillermo Cos dice que está en lencería. Entonces,
Ahí. Las dos, dice. Yo quiero ver cuántas vistas van. A ver, sí, ella, tiene que ella, ver. 24 vistas, vamos, estamos en bikini ahorita. 27, dice. Estamos en bikini, señores, ustedes pueden ahorita. Aquí se ve, Chicalú. Bueno, ¿qué les parece si damos oportunidad a la gente a que empiece a compartir esta transmisión? Sí, sí, que compartan. Para que la gente vea, tengamos más vistas y que Chicalú se emocione y obviamente se ponga las pilas. Convénzanla. Convénzanla, ¿no? Muchachos, así es que está poquito cansada esa posición, comúnmente no la hace, pero está cansada, la muchacha ha trabajado todo el día, ustedes saben, pero Diana Román, ando vamos viendo, a invitar a la gente viendo a la Escuela de Mecánica CETAC, por supuesto, porque este próximo 2, 3, 4 de marzo va a ser los inicios de curso, y a toda la gente que quiera ya pertenecer a esta gran escuela y empezar a inscribirse a diferentes CETAC, carreras de automotrices, de mecánica automotriz, pues los invitamos a todos ustedes que vayan y conozcan las instalaciones de muy alta calidad y además maestros muy profesionales, Diana. Exactamente, y más que nada horarios flexibles y que se acomodan de acuerdo a tus necesidades, de lunes a viernes o también puede ser sábados o domingos, los fines de semana, si tú estás trabajando también puedes acomodarte, también tú puedes ir y solicitar tu clase de prueba, que es totalmente gratis, para que te convenzas que son los mejores. Teórico y, por supuesto, práctico, porque ahí mismo en las instalaciones hay muchísima tecnología, autos con los que puedas practicar y poderte, así como dicen, la práctica hace al maestro, para que salgas al 100 de CETAC. Pues ahí está la invitación a CETAC. Y bueno, si estamos hablando de 2 y 3 de marzo, lo que se viene este próximo mes de marzo, sí, es mi cumpleaños. No, no se crean. También. A mí no me gusta decir porque ando cumpliendo como 18 años apenas ahorita. Ando muy chavito. Tú no pases de 20. Y ya tengo para el AudioCar y todo terreno mi celular con la memoria totalmente disponible y vacía para todos los videos que le vamos a tomar a las chicas, porque siempre AudioCar y todo terreno llena de más de 15 chicas el escenario. Model Brasil tira la casa por la ventana, aquí Chicalú no me va a dejar mentir, pero si ustedes andan buscando también distribuidores, los mejores de audio, los van a poder encontrar en este gran evento. AudioCar y todo terreno en calle 2, este próximo 2 y 3 de marzo, Diana, donde van a poder encontrar los mejores exponentes automotrices, competencia, exhibición y además las mejores marcas que van a poder estar ustedes conviviendo con todos los gerentes de marca. Además de los gerentes de marca, también van a tener actividades en la zona donde va a estar la competencia de autos modificados. Así es que mucho ambiente, chicas, cerveza, todo lo que ustedes quieran poder disfrutar este próximo fin de semana, que es el 2 y 3 de marzo, pues señores, qué mejor, mi Diana. Sábado y domingo lleno, ya agenden desde ahorita, no hagan nada más, se vienen todos los eventos, va a iniciar la primavera y qué mejor con AudioCar. Cada año se pone mejor, señores, así que siempre tiene sorpresas para nosotros, para ustedes, para los hombres, para las mujeres. Recréense la pupila, échense a todo lo que da. Chicalú, ¿cómo te la pasas en la AudioCar? Bien, ay, yo me la paso padrísimo. Dice que, ¿cómo va el dicho? Trabaja en lo que te gusta para que no tengas que trabajar. Exactamente. Exacto, yo sé que vamos durante todo el año, vamos a muchos eventos en conjunto, pero uno de los chiqueados es AudioCar, porque siempre como que ya esa trayectoria que tenemos trabajando ahí, siempre como que ese público que nos llena de emociones, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotras, todas las chicas que van, nos la pasamos padrísimo y no es nada más así como que ahí súbete, qué hueva. No, siempre nos estamos divirtiendo. Sí, además se bajan del escenario, se van a dar la vuelta a los carros y cotorrean con los chicos o las chicas que andan ahí pidiéndoles fotos y que de repente pues el Face se llena totalmente de esas imágenes. Y quiero decirles algo muy importante. Hola, XRT va a tener un pabellón muy importante dentro del área de todo lo que es el área de audio, donde van a estar las mejores marcas. Vamos a tener un pabellón donde vamos a elegir autos totalmente espectaculares para que ustedes también puedan tener la oportunidad de disfrutar de esas fotografías a un lado de los autos y que pidan que las chicas de Moda Brasil los acompañen. Por supuesto, si vas a AudioCar y no te tomas tus fotografías, pues no fuiste. Tienes que quedar de check-in, etiquetar. Ahora que si vas de incógnito, te las vamos a tomar nosotros para que te atoren. Y la que sí fuiste. Y de todas maneras, cochino, te van a etiquetar. Ahí vas a ver a las mujeres, que la esposa no te deja, ándele. Ah. Aquí, Lolax, te anda ahí ventaneando para que veas. Eso es lo que te iba a decir. Sí, sí. Nada de que, ay, que mi amor, voy a ir ahí al Mercado del Mar, ¿no? Hasta unas cuantas
cuadras de calle 2, señora. Y va a ir a ver chicas. A esta. Mira, mira nomás, a ver, quítame esta silla, quítale, por favor. Es más, ¿sabes qué? Para que pase. Pásale, sí, por favor, por y favor. Ahorita regresas porque ya me hicieron enojar los muchachos que son mentirosos. Y les voy a decir, señoras, a lo que ustedes están exponiendo en que mande al señor ahí solo. Mejor, mande al hijo con él. Y el hijo va a empezar a aprender de las llévele cosas buenas. Llévele su GPS integrado, ¿eh? ¿No? Entonces, GPS. Esa es la recomendación, pues. Los niños desde chiquitos tienen que ir conociendo de autos. ¿A poco no? O si no, pues con el enemigo, únasele, señora. Váyase con él, váyase a comer, vea capitos. Queda muy lejos. Disfrute del evento, ¿no? No, es que esto lo tenemos que decir. Nosotros no tenemos, ahora sí, señora, la verdad, sí, sí, jálele las orejas al marido porque, pues, en Audiocar... Yo lo único que le puedo decir que mejor vaya usted también, porque sí. Además hay muchos chavos que van solos, señora. Las mejores muchachas. Y también se toma fotos con ellos, sí, y todo el rollo. Después del evento les va bien a la señora. Sí, después del evento, sí, la verdad, sí. Mis respetos. Sí, llegan los muchachos emocionados con la adrenalina, todo lo que da. Los caballos de fuerza, así... despotricando. Traen el nitro. Y ahí. Bueno. Y entonces. Sí, cuarto de milla. Es más, con eso de que el lunes no van a trabajar. Ahí verán. ¿Hay puente? No. Ah, no, pero pues como llegan, imagínate. San lunes. Tú, Diana, imagínate el buen fan número uno que te cargas. Fin de semana. Área fin de niños. Semana espectacular. Oye, ya hablando en serio, ahorita voy a recordar este tip y el consejo para las señoras. Ajá. También quiero recordarles que va a haber un área de niños muy importante en Audiocar y todo terreno para que las familias vayan y puedan sus niños estarse divirtiendo en esta el área mejor importante. Tip para un evento. Que ¿sí? No. ¿Y sabes qué? No, es el lo tip. Mejor. No, y la sorpresa que les tenemos. ¿Qué? Las pintacaritas van a estar presentes, señores. ¡Pintacaritas! Porque la verdad. Yo no creía, pero es un éxito. Claro que es sí. Es un éxito. Los niños nomás ven a las pintacaritas, se hagan de cuenta que ven a Santo Claus en marzo. Se bajan de Bricolín. Se van de la piñata. Se van de la comida de los dulces. No, van y hacen su fila en el pintacaritas. Hasta uno. Sí, y no, y hasta los niños han de llegar a su casa y es que mamá, me gustó la pintacarita. No, espérate, ver, tranquilo. Relájate. Tu papá es el que de ahorita anda ahí con las Model Brasil, o sea, pero. El papá con Model Brasil, el niño con pintacarita. Pintacarita. A ver, ¿y qué solución le tenemos a la señora para Audiocar? Bueno, pues señora, va a haber área gastronómica, las tortas ahogadas, muchísimas cosas. Pero ahora sí, señora. Dele, buena. Pásale para acá, Chicalú. Esto es lo que va a poder encontrar usted al momento de que llegue al escenario. Bravo. Y que de repente, oye, ¿dónde estás, viejo? No, pues aquí en el Audiocar, viendo carros y todo el rollo. Lo va a ver, miren, con el celular, así. Yo estoy, chéquense, estoy con las chicas y de repente, la vuelta de Chicalú, si la quieren, ¿sí o no? Y todos, ok, bueno, está bien. No, pues nomás veo a los señores pero acá abajo. Como acá, de, mira. Miren, les voy a decir. Los que están en primera fila siempre ya le he calculado, son como de 40, entre 40 y 50 años. Son los señores que yo no sé cómo le hacen, pero duran hasta 3 horas grabando y le digo, oye, ¿cuánto espacio traes, carnal? Dice, no, es que el otro video no salió bien y en la otra vuelta pero lo voy a volver no a grabar. Así. Entonces, amor, ¿me tomas una foto a tu hijo? No, ya no traigo memoria. Pero las muchachas sí traen. ¿Qué tal, Diana? A ti no te cuentan nada, así, ¿eh? No sean así, por no, favor. Para que a Diana se la cuenten, mejor mira, Diana les puede dar tips muchachos, de qué hacer. Muchachos, tengo casi el 80% de amigos hombres que me van a venir a contar a mí. No, y además, no. En el evento, pues de repente está la vueltita. Y cuando se da para atrás, así de regreso, de reversa, mami, reversa, pues imagínate, todos los muchachos ahí. Aquí los pero ¿saben qué? Hasta son colmilludos, porque los papás van con los niños ahí de un lado, es así. Que el niño es que quería, estoy con mi hijo, no, mi hijo, quería. Él es el que quería. Entonces, señora, nomás eso le recomendamos. Es un ambiente totalmente familiar, por supuesto. Lo tenemos que decir. En el escenario, las chicas de Model Brasil están presentes, porque las chicas no pueden faltar en un evento de autos. Van a estar repleto el escenario, como de más de unas 8 chicas iban a estar. ¿Sí, verdad, sí. Rafa? De 8 o 10, oh, ¿como cuántas, Chicalú? Si tiene novio, Chicalú dice que no. Oye, que si tienes novio, dice. No, dile que no. No, no tengo novio. No, para nada. Además, ¿novio no? En Audiocar, déjenme decirles, todas las chicas que van al escenario y que están ahí en el evento, requisito especial es que no tengan novio porque no queremos que la hagan de tos para que se puedan tomar fotos con todas las chicas. Señora, si usted va al escenario y dice, ¿sabe qué? Yo vengo buscando a mi marido, la subimos, ¿cómo no? También. Y le damos un baile ahí, ¿cómo no? ¿A ver, mi Diana? Por supuesto, usted se va. Para que se desquite, pues sí, ¿cómo el marido nomás va a ir ahí a ver a Chicalú y a sus secuaces, ¿verdad?
Exacto, para todos y todas tenemos. ¡Vámonos! Ahí está. Oiga, pues muchísimas gracias. Gracias a Leo de Steel Audio por estar esta noche aquí. Diana Román, Chicalú, aquí presente representando a todas las chicas de Model Brasil, a todo el staff de G Medios. Muchísimas gracias al jefe Memo Cos, al buen Abraham, Muriel Calderón. Se despide. Mira, señores. La vamos a dejar con las imágenes de Chicalú. Nosotros nos vamos a salir, Uriel Calderón, Diana Román. Nos vemos en la próxima emisión de Hola XRT. Buenas noches, los dejamos con la vueltita. De Chicalú. Pero aplausos. Despacito, Chicalú. Cámara lenta, a ver. Eso, muy bien. ¡Más despacito! ¡Más despacito!